Debido al éxito de algunas negociaciones con el club donde actualmente milita, Andrés Guardado sería uno de los primeros europeos en concentrarse antes de lo previsto con la selección mexicana de cara a los amistosos previos a Brasil, lo cual se buscará negociar en las demás instancias y en los demás casos, incluyendo también a los elementos que militan en el balompié local. Así lo indicó durante la presentación de un reloj conmemorativo del Tri el técnico de esta selección, Miguel Herrera. Guardado justo hizo esa referencia de ir, tiene que hacer unas cosas en Valencia y de ahí se vendrá y espera llegar antes. Vamos a tratar de ver si se puede hablar con algunos de los jugadores que ya no tengan nada que pelear y si nos los podrían soltar antes o si los podrían dejar antes tomar sus días de vacaciones para poderlos tener también con anticipación ya descansados. El Piojo Herrera también aprovechó el marco para volverle a pedir a la afición confiar en esta selección. Tendremos 4 partidos previos a llegar a Brasil, que estoy seguro que darán mucho el significado de que la gente vuelva a creer en la selección, ¿no? Por eso es decirle de la federación, de los jugadores, del cuerpo técnico, a la gente que siga confiando en su selección. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.